último destino, Yokohama. Llegó el tren. Vamos. Bienvenidos a la ciudad de Yokohama. Otro día nublado, lamentablemente, pero de todas maneras vamos a mostrar lo lindo, lo bello de este lugar. Lamentablemente no tenemos el sol, pero no importa. Bienvenidos a Yokohama, un distrito un poco alejado del centro. Estamos lejos de Shinjuku, de Shibuya. Es una zona portuaria y vinimos a pasar el día. Un tour más, nuevo día. Lo arrancamos nublado, pero parece que se quiere despejar. Vamos a hacer unas tomas por toda la ciudad. Tenemos el barrio chino, el puerto, un parque de diversiones. Hay mucho para ver en Yokohama. Acá está el teleférico que te lleva de esta zona hacia la isla. Y más atrás está el parque de diversiones, que es una postal también de Yokohama, con la noria gigante. Eso también vamos a verlo. Y acá están haciendo stand-up paddle. No me esperaba ver esto. Llegamos a esta zona del puerto. Tenemos una fragata justo al pie de una de las torres más altas de Yokohama. A ver si la ven. Y la fragata consiste en un paseo turístico que tiene también un museo. Podés pagar solamente la entrada al museo o a la fragata. La entrada para las dos cosas te cuestan unos 800 yenes. Yo subiría a la fragata sin problemas. Y ahora estamos caminando en sentido hacia la isla. Esta zona de anclaje de la fragata se abre y da el paso para la salida, que es de este lado. Y de acá ya se ve la noria gigante.
desde el pie de la noria se ve de un tamaño enorme, imponente. Y se combina con la montaña rusa, pintada de color rosa. Ahí viene, justo. Tenemos el momento previo al vértigo. Bueno, se viene Diving Coaster. Unas últimas palabras. No sabemos si esto es arriba. Esto es un viaje de ida, puede ser adictivo, no lo hagan. 900 yenes, vamos a hacer la experiencia en Yokohama. Momentos finales para el Diving Coaster. Lo vemos a la salida, si llegamos. Ahí está. Va saliendo. Bueno, acaba de salir otro tren con más víctimas. Miren dónde nos metieron, ¿eh? Cuando llegamos a esa parte, pensé que nos estrellábamos contra el piso. No, pero excelente. Fuera broma, excelente la atracción. 10 de 10. Estamos vivos. Así que se sumó un poco. Superado el desafío montaña rusa, sigue, sigue el almuerzo y recorrer, explorar más en la isla de Yokohama. Para almuerzo veremos qué sucede, no conocemos nada, puede que sea alguna cadena de comida o puede que no. Me gusta mucho cómo está parquizado también. ¿Será sushi con té verde? No, ¿cómo té verde? No se combinan. ¿No? No, no. Hay gente que sí lo hace. No, no. Y acá adelante tenemos el teleférico y la estación terminal. Y acá nos topamos con esta feria de autos, 0 kilómetros, de marcas de alto nivel. Y por este lado tenemos
unas delicias para ver. Porsche 718. En altura, un color de fantasía, hermoso color. Y acá un poco de tuning, muy onda rápido y furioso. Era casi imposible visitar Japón y no toparse con una feria así o autos de este estilo, ¿no? Este Lamborghini tuneado. Me encanta. No sé qué título ponerle, pero es una locura. Tocó almuerzo en el shopping de la feria de automotor y quería mostrar un poco el dominio del palito, cómo va mejorando. El dominio. Esa no es humano, es un japonés. De a poco vamos mejorando la técnica. ¿Podés filmar mi dominio? No, bueno, domino la cuchara. El tipo domina la cuchara. Y tenemos de postre una especie de buñuelo o bombón cubierto de semillas. De a poquito quiere asomar el sol acá en Yokohama. Filmando en el puerto. No nos hubiésemos movido. El turno de visitar el barrio chino de acá de Yokohama, y acá tenemos una de las entradas, una arcada típica china. El barrio lo tenemos de este lado y ya nos mezclamos con la gente. Seguramente hagamos un coffee time en algún bar. Gracias.
servicio de transporte típico de China, que te llevan por unos pesos. La cantidad de comidas diferentes y desconocidas que encontrás acá es increíble. Así finaliza el tour nocturno por el barrio chino de Yokohama. Puntaje 10 de 10 por la variedad de gastronomía que tiene. Probamos varias cosas, todas muy buenas. Lo recomiendo. Hacemos unas tomas más, unas fotos y seguimos viajando.